Onda epiléptica. Una sonda epiléptica. Miren qué chistoso. Manden sus replays al correo en la descripción y yo los casteo en el próximo episodio de Castor Comunidad. ¿Y qué pasa, chavalotes? Sean todos muy bienvenidos a Casteando a la Comunidad, también conocida como la sección favorita de los niños. En esta ocasión les traigo un Protoss contra Tierra. Así es, damas y caballeros, de nivel, no me acuerdo qué nivel era, gente, pero bueno, vamos a presentar a nuestros jugadores porque por acá tenemos a alguien jugando con el Terran de color rojo y del otro lado del mapa tenemos nada más y nada menos que a Marty jugando con el Protoss de color azul. Recuerden que si ustedes quieren salir en esta sección del canal, lo único que tienen que hacer es mandarme su replay al correo electrónico que va a estar en la descripción. Ah, y sin mucho más que añadir, recuerden darle like también al video para poder darle de comer al gatito, para poder comprar Whiskas para el gatito. Y sin mucho más que añadir, vamos a ver qué va a pasar aquí, porque el jugador Protoss me llama mucho la atención el posicionamiento del edificio y creo que cada vez va bajando muchísimo más el nivel de esta partida, gente. Iba a partir con platino, porque por lo general las partidas son todas nivel platino, pero yo creo que ya vamos en plata 1, por ahí, plata 2, quizás descendiendo a plata 3. Por ahí vamos, gente, en la partida. O sea, él abre con doble depósito de suministro y pone de tercera la barraca. No. El posicionamiento del edificio del Proto, no, papá, no. Qué mal, locochón, qué mal. Pero bueno, si viene Marty por aquí escauteando con su sondita, muy tranquilo, muy feliz de la vida. Miren la sonda epiléptica. Miren qué chistoso. ¿Se han dado cuenta, gente, que es tan difícil rellenar al inicio en StarCraft 2? Y en StarCraft Brood es peor todavía, gente. ¿Se han dado cuenta lo terrible que es rellenar al inicio? Por ejemplo, uno en partidas profesionales, uno puede especular un poquito de lo que está pasando, uno puede especular un poquito del metagame, de lo que están haciendo los demás jugadores, de cómo se juega normalmente el Protoss versus Terran, por ejemplo, en este caso. Pero aquí uno no puede hacer nada, uno no puede explicar. Yo, por ejemplo, yo les voy a ser honesto, yo no puedo, de verdad que no puedo explicar por qué el Terran abrió con doble depósito de suministros sin insultar o hablar en desmedro de alguien, le juro. ¡Hulala, señor Francis! Le juro que no puedo explicarles por qué este men abrió con doble depósito de suministros sin herir sus sentimientos. No puedo, soy incapaz de hacerlo, gente. No se puede. De verdad que no se puede. Así que prefiero callarme y no decir, y no preguntarme y no hablar el por qué alguien, este jugador, abrió con doble depósito de suministros, porque si no voy a terminar hiriendo sus sentimientos y la gente me va a criticar y me va a decir: ¡Oh, Pablo, solamente criticas a la gente! ¡Solamente criticas! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Le haces bullying a los jugadores, Pablo! ¡Eres muy malo! Y me lo dicen, y hay gente en los comentarios que lo dice. Hay gente, de verdad, hay gente, uno cree que no, pero hay gente que dice en los comentarios: Pablo, eres muy malo con los jugadores y los insultas y bla, bla, bla. Y de repente, y después vienen y hablan con doble depósito de suministro. Entonces prefiero no decir eso. Y si no puedo decir eso, y si no puedo hablar de lo que está pasando en la partida porque voy a terminar insultando a los jugadores, ¿de qué hablo? Entonces tendría que rellenar. Por ejemplo, podríamos hablar de la escopeta del rifle que tiene este marín. De hecho, parece como si fuera un francotiradora. Se parece más al rifle de los Ghosts, esta cosa. Parece más que el rifle Ghost, porque la metralleta es como un poquito más corta, más achatada, pero en cambio este es como más alargado y más como ¡pium! No sé si entiendo algo más. Nada, entiendo a lo que me refiero, gente. Estoy hablando pura estupidez. Estoy realmente hablando pura estupidez. Bueno, cabe aquí un scan de parte del jugador Marty. Un buen scan de parte del jugador... Ah, no, perdón, de parte de alguien, y ve lo que tiene Marty. Y la respuesta, damas y caballeros, a lo que tiene Marty es nada, porque no tiene absolutamente nada. Está abriendo, bueno, ojito que what the fuck, canceló lo que estaba sacando ahí, no tengo ni idea que era, quizás un portal. Pero está sacando complejo de robótica, damas y caballeros. ¿Saben lo que significa ese complejo de robótica? Significa compromiso. Ese complejo de robótica significa que el jugador Protoss tiene que empezar a sacar unidades de robótica. Tiene que sacar, qué sé yo, disruptores. Tiene que sacar la plataforma de apoyo robótico. Tiene que sacar colosos o algo por el estilo, gente. Eso es lo que significa este complejo de robótica. Significa también, damas y caballeros, que si yo veo un Stargate construirse por parte del jugador Marty, voy a perder la paciencia de una manera brutal, gente, brutal. Así que por favor, Marty, no hagas un Stargate, por favor, porque si haces un Stargate, voy a perder la paciencia. Y alguien, los sentimientos de alguien van a terminar heridos, gente. Los sentimientos de alguien va a tener herido y va a terminar alguien molesto en el chat porque critico a los jugadores. Pablo, se le critica a la gente. Y lo hacen. Bueno, salen unos cuantos marauders de parte de alguien. Por lo menos tiene un experto. Ah, bien, la reconcha. Bien, Marty. Bien, centro de robótica. Esto era lo que yo quería ver, gente. Centro de robótica era exactamente lo que quería ver. Miren, hay un Ewok ahí.
Esto era exactamente lo que yo quería ver, gente. Un centro de robótica. Muy bien. Eso significa que debería haber un Ewok por acá igual, ¿no? Sí, de hecho hay un Ewok que está ahí atrapado, gente. No sé si lo ven. Está ahí atrapado, gente. Y no puede salir. Y no puede salir. ¿Y quién lo va a ayudar? ¿Y quién va a ayudar a ese Ewok, gente? Nadie puede ayudar a ese Ewok. Pobrecito el Ewok, gente. El que nadie puede ayudar. Nadie puede ayudar a ese Ewok. ¿Cómo va a pasar Navidad con su familia si nadie lo puede ayudar, gente? Hay una sola forma de ayudar a ese Ewok, gente, y es terminar con este sufrimiento, gente. Terminar con mi sufrimiento y terminar con esta partida de nivel plata 3, damas y caballeros. Si hay una buena cantidad de depósitos de suministros por parte del jugador, alguien aseguradísimo, el men está con bloqueo de suministro también, pero asegurado de que nunca más va a estar en bloqueo de suministro, gente, nunca más. Tampoco que tenga tanta producción, no tiene absolutamente nada en la fábrica, ya debería tener un Tecnolab o un reactor, ya debería tener puerto estelar sí o sí el jugador Terran, sí o sí el puerto estelar, si está yendo por Bios, sí o sí el puerto estelar. No es lo mismo jugar Terran que jugar Protoss. Si tú estás jugando, si estás jugando con Protoss y sacas, por ejemplo, complejo de robótica, no tienes que sacar portales estelar, o son muy pocas las circunstancias en las que podrías sacar el portal estelar porque ya elegiste una tecnología y tienes que casarte con esa tecnología por el resto de la partida, o no vas a tener un ejército decente. En cambio con Terran no, con Terran sí necesitas sacar los 3 edificios, porque de los 3 edificios puedes sacar unidades que te van a servir igual, sea que vayas por Bio, o sea que vayas por Mech, o incluso sea que vayas por Battle Mech, te va a servir igual, 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 los 3 edificios te sirven. Bueno, ahora está sacando recién su puerto estelar, minuto 6, increíblemente tarde, todavía no tiene anexado absolutamente nada en la fábrica, gente, no sé si se habrá olvidado el jugador, alguien, o lo que sea. Marty McFly, que está haciendo del otro lado del mapa, gente. ¿Vi un observer por acá? Ya, tiene un observer. Vamos a ver la visión de Marty McFly, gente. Esta es la Banco Cam en estos momentos de Marty McFly. Mientras le pega a estas rocas que no le han hecho absolutamente nada. Miren cómo mueve la cámara. Me pongo un poquito. Me mareo un poco de tanto que mueve la cámara. Y vamos a ver la cantidad de visión. Y vamos a ver en este rato, gente, cuando el jugador Marty McFly mira a la base Terran. Porque recordemos que tiene un observer ahí. Lo tiene más o menos bien posicionado. Pero no ve al Terran, gente. No ve lo que está haciendo el jugador Terran. Ni siquiera se da la lata de mirar lo que está haciendo el jugador Terran. Está sacando la termolanza, parece. Campo de minerales. O a lo mejor no. No, de hecho está mandando una sonda para allá. No tengo la menor idea por qué. Aprieta escudo guardián. ¿Qué hace? ¿Por qué manda la sonda del...? Ya, y en todo este rato, gente, no ha mirado al Terran. En todo este rato no ha mirado al Terran. ¿Qué ha estado haciendo el Terran mientras tanto? Está añadiendo un cuartel y nada más. Un cuartel y nada más. Es todo lo que ha visto esto que ha hecho el jugador Terran, gente. Dios mío, qué gente más buena. ¡Ah, pero se viene un drop de Widowmines! El drop de Widowmines tiene que caer siempre al minuto 4:30, más o menos, por ahí, gente. No al minuto 7, donde ya hay detección, donde ya hay de todo, vamos a caer. Y menos se olviden de que tienen la medio, va a caer. Bueno, va a caer el drop de Widowmines y vamos a quitar, gente. La medio pedazo Widowmine que cae, gente. ¡Pum! ¿Se entierra cuántas kills? 2. ¡Oh, Dios mío, qué mal, qué mal! Qué mala Widowmine, gente. Se entierra una. Conecta de nuevo en contra de dos. Se entierra esta y se muere porque hay detección. Y ese fue el peor drop de Widowmine de la historia. Y por eso no se dropean Widowmines pasado el minuto 4:30, gente. Porque hay detección. Porque hay unidades. Porque el... ¿Para qué le voy a explicar, gente? Ustedes saben por qué, gente. Lo acaban de ver. Lo acaban de ver. Uy, se vuelve loquísimo. Uy, se vuelve loquísimo. El coloso se vuelve completamente loco. El coloso intenta bajar por la rampa ahí tranquilamente. El coloso. Pero ya hay dos colosos, damas y caídos. Y cuando hayan tres, me imagino yo que se va a empezar a movilizar el jugador Marty a través del mapa. O alguien, o qué sé yo, gente, qué sé yo. Está complicada la cosa, gente, tiene muchos marines, pero también tiene muchos maraudes. Los maraudes son counter de los colosos porque resisten un montón y porque pegan un montón en contra de los colosos. Vamos a ver qué va a hacer alguien o Marty para ganar esta partida, porque no tengo la menor idea de quién de los dos va a ganar. Se vienen también, ojito que también se vienen vikingos, y esto sí que no está nada de mal, gente. Un vikingo también añade un poquito de daño y en conjunción a la gran cantidad de ¿cómo se llama esto? De marauders que hay, podría hasta incluso ganar la partida. No estaría nada mal. Podría hasta incluso ganar la partida el jugador alien. ¿Ah? No está nada mal. Este men tiene dos de estos. Tiene una buena cantidad de persecutores. ¿Qué upgrades tiene? Tiene el más uno de ataque. El otro tiene justamente el más uno de armadura. Se viene otro coloso más. Un tercer coloso. Marty con 600 de minerales en el banco. No está transposicionando absolutamente nada. Tira scan y se sale de posición el jugador Marty. Ahora se devuelve. Hay un solo tanque de acero. No, hay viendo dos tanques de acero. La cosa cambia bastante y claramente tiene más supply el jugador Marty en estos momentos. Vamos a ver qué va a pasar a continuación, gente. Tiene hasta un BCE por acá. ¿Qué más se puede pedir? Dos tanques de acero, el más uno de armadura. Hay un coloso por acá. No tiene termolanza el coloso. Cabe destacar, gente. No hay termolanza para el coloso. Buen fuego, se comieron los colosos inmediatamente. Muertos todos los colosos. Y ahora mismo estos persecutores no es mucho lo que pueden hacer porque hay una cóncava tremenda por parte del jugador alguien. Y los dos tanques vacíos están reventándole. Marty dice GG. Y termina siendo una clara victoria para el jugador alguien.
Y muy bien, eso ha sido todo por este video. Muchas gracias por ver. Nos veremos, gente. Hasta la próxima. Adiós.